¿Qué tal, amigos verdolagas? Gracias por estar aquí en un nuevo contenido. Espero que estén pasando un excelente día. Sin más nada que agregar, comenzamos con las últimas actualizaciones en torno a nuestro club Oriente Petrolero. Carlos Enrique Áñez es la principal alternativa para suplir al volante Alexis Rivera en el Superclásico cruceño a jugarse el próximo 2 de abril. El joven volante verdolaga no podrá ser tomado en cuenta por el entrenador argentino Néstor Clausen debido a una acumulación de tarjetas amarillas. Rivera fue amonestado al minuto 76 del partido en el que Oriente Petrolero derrotó el domingo por el marcador 1-2 a Guavirá en Montero, por lo que el volante deberá de cumplir una fecha de suspensión ante el archirrival de siempre de Oriente Petrolero. Alexis Rivera se afianzó en la titularidad del equipo albiverde desde el anterior clásico número 182 en el deslucido empate por el marcador de 1-1. Del 1 de marzo. Se trata de un joven volante que funciona como volante y lateral derecho, que además aporta marca y proyección, y es muy probable que sea sustituido por Carlos Enrique Áñez, jugador que se desempeña por ambas bandas, ya sea por el derecho o por el izquierdo, aunque hasta el momento no ha mostrado el nivel con el que ha llegado al club verdolaga. Por otra parte, el plantel de Oriente Petrolero la mañana de este miércoles volvió a los entrenamientos en San Antonio, pensando ya en lo que será el partido por la fecha 10 del torneo Apertura 2018 ante su archirrival Blooming. En la Casa Verdolaga, los dirigidos por Néstor Clausen volvieron a las prácticas con las ausencias de Luis Aquín, Gustavo Holguín y Ronaldo Sánchez, que se encuentran con la selección nacional. El trabajo estuvo a órdenes del preparador físico Alejandro Nordio, que trabajó en el aspecto físico luego que los jugadores tuvieron 2 días de descanso después de la victoria conseguida en Montero ante Guavirá el pasado domingo. Durante esta semana, el estratega argentino deberá de buscar los jugadores ideales para seguir por la senda victoriosa y conseguir de esa manera la clasificación dentro de la Serie A para la siguiente fase del torneo Apertura 2018. Seguimos repasando las noticias más destacadas del club verdolaga. Y para despedirnos con el contenido del día de hoy, te queremos comentar que Maxi Freita podría dejar el club verdolaga. Así lo confirmó Ormando Bacadíes, portavoz oficial del club refinero. El club a Bahía de la segunda división de Brasil manifestó su deseo de contar con el delantero para el resto de la temporada 2018. Los cariocas se pusieron directamente en contacto con el jugador y este mismo ya se lo hizo saber a la dirigencia refinera. Estamos esperando que en las próximas horas el club haga oficial oferta por Freitas, así dijo Ormando Bacadíes, portavoz oficial de Oriente Petrolero. Bueno, mis amigos verdolagas, así de esta manera nos hemos informado, hemos llegado a la parte final con el contenido del día de hoy. Mil gracias por estar una vez más aquí acompañándome para informarnos. Yo soy Dani Rosales y nos escuchamos como siempre en un próximo video.